A ver, ya vas a empezar con tu negatividad. ¿Qué no te das cuenta que eso no existe? No estás viendo que se murió el vecino, ¿no sabes? Se murió porque ya estaba viejo, no. Diabético y con cáncer. ¿Cuándo se va a morir? No, pero le dio primero el COVID y de ahí fue que murió. ¿Qué eso? ¿Y si verdaderamente existe? Cancelado, cancelado, cancelado. ¿Y quién va a pagar los gastos? Bueno, ¿me vas a acompañar a la oficina? Porque tengo que ir a buscar a un dinero que me va a pagar unos clientes. ¿Qué estás haciendo? Ya, tarea. Tantito. Ay, pues es que me andan, deje y deje tarea aquí, no manches. Pues sí, pero todo el tiempo lo mismo, estás ahí en la... Ándale, vente. Vamos. ¿A qué? ¿A qué? Echar ¿qué? Un balón. Vente. Pero yo no sé bailar. Ahorita aprendes. Ay, ándale. Pero no, me da pena. Ándale, qué pena, ¿qué? Que tus nachas. Ven, ven, ven. Nada más un bailón, güey, ya. Ahora así, así. Uno, dos, tres. De acá. Mejor aquí vamos a echarle el balón. ¿Así? Sí. Un lado para el otro. Vuelta, vuelta. ¿Qué es el de? De la bella y la bestia, pero es la bestia y otra vez. ¿Qué móviles? Vas tú. Ah, sí, ya estoy tomando la micela. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? A ver, entiendo. A ver, tiene una cosa. Ah, acá está, ya. A ver. Acomódate. Quíselo. Toma, toma. ¿Quieres que le marque al doctor? No, ¿para qué? Pues no. Ve cómo estás. No, no, no. Bueno, pues te voy a traer un té. Si mañana sigues igual, lo voy a marcar, ¿eh? Sí, está bien. Mande. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo estoy preparando unos medallones. No mames, Omar, estoy hablando de tu mamá. Tranquila. O sea, no vas a ver qué te dicen los doctores, ya verás que se pondrá mejor. ¿Y si le dio? Para nada. Es que no me la dejan ver. A ver, cálmate. Los doctores ahorita van a estar súper nerviosos por todo lo que dicen del COVID. No creo que sea nada de eso, ¿ok? Bueno, tal vez tengas razón. ¡No mames, la estufa! ¡Ay! Ah, pues aquí estoy, tía, tranquila. O sea, lo estoy checando. Si es que esa madre nos mata. El gas, tú lo sabes cómo es. Bueno, ya, tranquila, mira. Ya estoy acá, que yo lo estoy checando. Bueno, voy a ir a verla, a ver qué me dicen o a ver qué hago. ¿Ya te vas a ir ahorita? Sí. Pues bueno, estás con cuidado. Sí. ¿Pero por qué no me marcaron? No, 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 yo estoy aquí afuera del estacionamiento. Sí, sí, aquí en el hospital. Oiga, doctor, ¿pero cómo que no se puede hacer nada? No, pero... Ok, voy para allá. ¡Mierda!
otro. Vuelta, vuelta. Excelente. No te rindas. ¿Quién diría que puedes perder a las personas que más amas más rápido de lo que tocabas un cigarro? Sigo sin saber la verdad de aquella noche, pero sé que aunque ellas ya no estén, jamás habrían querido que hiciera eso. Solo me toca seguir adelante, por mí y por ellas. Tal vez no lo dije muchas veces cuando estuvieron aquí a mi lado, pero espero sepan que las amo. Porque formaron parte de mi vida y no puedo yo irme sin antes dejar algo. Son tiempos difíciles. Y la verdad ahora me tocará a mí pasarla solo. Pero tú que estás viendo esto tal vez aún tengas una oportunidad. Cuídate. Quédate en casa. No pierdas lo que yo perdí.